esencia del propio, dice Mayombe, que cuenta en Ganga, Cheche, Bacheche. Va con licencia de Kisimisenga. Va con licencia de Mayankere. Va con licencia Centella, Andoki, Nueve Saya. Viento Malo, Malongo. Luna Nueva, Siete Saya. Kimasa, Cuatro Vientos. Licencia de Tata Cañengue, Ludeno, Suano, Marufinda, Marihuanga, Enfumbe que sirve a todos los tata, tataíta y engueyo. Licencia de Encunia Lemba, Naribe, Sanga Enfumbe, va con licencia de Zambiampungo, va con licencia de Munalongo en Zambi, va con licencia de Cabo Re, Guerra, Tetié, Tetié. Va con licencia de Quilanga en Pungo, va con licencia de Musilanga, va con licencia de Guatariamba, Lucero, de Zarabanda, va con licencia de los propios Tiemblatierra, de los propios Lucancasi, de los propios Mamá Chola, de los propios Mamá Umbó, Mamá Kenge, va con licencia todo un fumbe que cuenta en ganga. Hacerle un trabajo, una enzara, con una calabaza. También la llaman malampe, onale, engando, macuque, maluque, malafe, macongue, malengue. Son nombres utilizados a la calabaza. La calabaza, a pesar de que sirve para rogación de las mujeres encintas o para cualquier persona que tenga problemas en el estómago, nos sirve para realizar buenas o malas artes, aparte de que nos puede servir para el amor en un trabajo de amarre o de acercamiento o endulzamiento a otra persona. Cuando utilizamos la macongue para realizar trabajos de malas artes con inquisis malongo, rayamos la calabaza y después con tinta fiote, con tinta china, pintamos donde rayamos y de esta manera van a quedar las patipembas o signos que estamos utilizando. Trabajamos también con hierba quimbanza, con hierba pata de gallina, que representa a Lucero, o también llamado el cuyo, o Lucero madrugá, o Lucero mundo, o Lucero ve todo, o Lucero monte, y presentamos la calabaza de esta manera, con los diferentes quiyumba o carabela que representan los diferentes espíritus que van a trabajar dentro de esta enzara. Podemos ver cómo presentamos este trabajo en la forma más auténtica posible para que todas las personas puedan entender mucho más sobre esta religión. Aquellos que son curiosos, que quieren saber sobre esta cultura afrocubana, y aquellos religiosos que trabajan con ella. La macongue, que es la calabaza, se hacen ofrendas y se pinta los signos que aparecen aquí delante del dilongo del plato, que representan la hierba pata de gallina. Por eso la representamos de esa forma. Los círculos van a representar a Mamachola en la forma de trabajo que estamos presentando. El gangulero prepara la enzara echando humo de enzunga, humo de tabaco, echando malafo, aguardiente y llamando a Mamachola, que va a representar la parte más importante en el trabajo que estamos realizando.
las invocaciones a estas deidades juegan una parte importante, porque cuando trabajamos con Mamá Chola, que en el sincretismo es la Virgen de la Caridad del Cobre, utilizamos también la invocación de Mamá Umbó, que en el sincretismo es la Virgen de Regla, ya que ellas son las dos aguas, agua salada y agua dulce. Mamá Chola, la de los ríos y desembocadura de los del mar, y Mamá Umbó o Kiburé, la que representa el mal y el fondo del mal. No solo nos sirve la Macongue para hacer rogaciones de las mujeres que están encinta en la barriga, o utilizamos para trabajo del amor o trabajo de acercamiento o endulzamiento a la persona. Siempre abrimos un hueco arriba que mantendremos la tapa, y a la vez vamos a sacar, como dice, toda la tripa de la macongue, de la calabaza adentro, para nosotros poderla rellenar con lo que nos indique o el trabajo que se está haciendo, si bien rayando palos, si bien echando miel de abeja o melado de caña en Dimbo Musenga o Indiambo Quincolo, miel de abeja o melado de caña. Al invocar a estas deidades, siempre tratamos de hacerlo de todo corazón, porque así se pide a estas deidades, no se pide por gusto, y siempre que se hace un trabajo, cuando es un trabajo verdadero, usted mentalmente va a estar cansado, porque usted está haciendo una obra que está transmitiendo el poder del ser vivo a la obra, al trabajo que estamos haciendo. Yo no entiendo esos religiosos que hacen 15 trabajos en el día. No entiendo eso. Porque solamente al hacer un solo trabajo verdadero, ya usted siente el cansancio físico y mental que transmite estos trabajos, porque cuando usted trabaja, usted está transmitiendo el poder del ser vivo al espíritu material, y este espíritu material se va a fortalecer del ser vivo, y usted va a tener cierto desgaste y se va a sentir cansado. Por eso cuando pasan un espíritu, que sale el espíritu, las personas se sienten agotadas, aunque después se sientan mejor. Trabajar palo mayombe, sin duda, es algo complicado. A los que muchos creen que es cerrar y abrir botella. Trabajar estas formas primitivas correctamente nos pone un paso por encima de otras personas que trabajan esta religión. Cuando lo hacen de manera rápida, todos estos trabajos tienen su tiempo. Cualquier trabajo puede durar 2 o 3 horas, hasta 4 horas en realizarse. Cuando se hace paso a paso y con los tratados o convenios, patipemba, asigno, dialecto que se emboba o se habla cuando realizamos un trabajo. Hoy estamos viendo un trabajo malongo, un trabajo malo, y utilizamos también la macongue, la calabaza, y esto va a ser de importancia al trabajo que se hace. ¿Por qué? Porque vamos a estar implorando a Mamá Chola, pero para hacer un ensara, un trabajo malongo, un trabajo malo, y meterle a los enemigos dentro de la macongue, de la calabaza, y rayar diferentes palos, masticar pimienta y soplársela, y también
muchos anguleros hasta escupen el trabajo dentro de la maconga de la calabaza, porque estamos haciendo un trabajo de malas artes. Claro que los que escupen los trabajos siempre tienen que tener gangas judías o no cristianas, por eso es que lo hacen. Yo dicen ganga, gariajo, dice abre cuto brindinga, taque en bonda con mamá chola. Dice pa' que urie, dice los mundeles. Dicen cariajo. Dicen bonda, dicen cheche bacheche. Dicen cariajo, que son, dicen unos guariguari. Dice que son muana y mundeles guariguari, que son cosas malas. Dice tú vas, dice uriá, dice porque yo manda. Dice lo inquisi malongo, dice de lo propio, dice mamachola. Dice de lo propio kiburé. Dice de lo propio, dice chinchiricú, dice lo propio siete rayos. Dice lo propio zarabanda. Lo propio dice ganga mayombe. Dice bauriá, dice lo propio, dice lucero, dice madrugá. Dice bauriá, dice los mundeles, dice los muana que son burcutela. Dice que son cosas malas. Es importante tener énfasis en lo que usted está pidiendo, porque de esa manera los espíritus van a recibir el pedido del gangulero, que es un padre en ganga, que es un tata en quisa o una yaya en quisa, y podemos entonces llamar a esas corrientes para transmitirlas al trabajo que estamos realizando. Como hemos dicho, para transmitir la corriente del ser vivo al trabajo, y eso nos va a dar cierto desgaste mental, donde el gangulero transmite ese poder a los inquisis de enganga, a los inquisis malongo. Dicen cariajo, dicen buena noche, dicen pastor, dicen criollo, dicen cariajo, dicen John Sara, dicen cheche, dicen bacheche, dice yo en Sara, dicen cariajo, dicen como dicen fumbe, dice pa' que urie, dice los muanas, los mundeles, dice yo en Sara, dicen como dicen tambatilanga, dice pa' que cuende, dicen cheche, lo propio, dice lucancasi, dice cariajo. Dice lo propio, dice mamachola, dice cariajo. Dice lo propio mariquilla, güey. Pa' que urie, dice los mundeles, dice los muanas que son, dicen cosas malas. El gangulero pide para que se coma un hombre y una mujer. Estas dos personas están rayando, una mujer y un hombre, ella sirviendo de madrina y él el padrino, en un munanzo donde casi siempre la cosa es un desprestigio. Y entonces ha entrado en cierta guerra y nosotros entonces presentamos a mamá chola o mariquilla güey este trabajo para castigar de un modo o de otro a la muana y a mundeli, a la mujer y al hombre. Mamachola sirve para el amor, para el desenvolvimiento. Nos sirve también para hacer trabajo de malas artes. Y quiero decirle que cuando uno hace un trabajo con mamachola de malas artes, casi siempre estamos viendo lo que hacemos muy pronto. Porque esta es una deidad que mata riéndose. Y cuando son hijos de mamá chola, el hombre o la mujer, ella siempre lo va a proteger mucho. Como dicen, a una hija de mamá chola nunca se le puede levantar la mano, porque entonces mamá chola va a castigarle a usted económicamente y trayéndole muchos problemas.
los hijos de mamá chola son muy respetados, o las hijas de mamá chola son muy respetados, a pesar de que una hija de mamá chola puede morir en manos de un hombre porque son muy salameras, o como dicen en Cuba, muy satas, y eso le puede traer conflicto a la persona, a pesar de que le da mucho desenvolvimiento y mucha salud y mucho amor, le puede traer esos problemas, porque las hijas de mamá chola casi siempre le gustan los maridos ajenos, según en las letras de esta religión. Abrir los caminos es una cosa diferente a cuando queremos cerrar los caminos de la persona, utilizando estas fuerzas y estas identidades juntas, en complemento, cerrando los caminos de la persona con la quimbanza, con hierba, pata y gallina, o los signos que representa esa quimbanza, los que aparecen aquí, invocando a esta deidad para que tenga problemas con la pareja que tiene. Y esto lo lleve a la justicia. Y todo esto está sucediendo constantemente cuando le hacen un trabajo a la persona. Y dice, bueno, ¿y esto por qué es tanta pelea aquí en la casa? Y es que existe el trabajo de mamá chola que produce esas acciones de estar peleando no solo con la pareja que usted tiene en su casa, sino también en la calle, ocasionándole problemas, discusiones, porque están en la invocación también de los chinchiricú, que son identidades que representan a Lucero, pero por los caminos malongos, malos. Y está la macongue, que está con signos o trazos que van a estar perjudicando a la persona. Cuando la macongue se vaya secando, se va secando también las personas que hemos metido adentro, si bien en un muñeco de trapo o en un muñeco de quimbanza, de hierba, pata y gallina, o un muñeco hecho de encangre y mazango, de hoja de maíz. Podemos utilizar todo eso a rellenar la calabaza, la macongue, y esto va a traer problemas a la persona. No recomendamos a ninguna persona que realice buena ni mala arte. Estamos dramatizando escenas folclóricas para conocimiento de los religiosos, para conocimiento de aquel que procesa la religión o aquel que quiere simplemente saber sobre esta religión. Los palos utilizados en este trabajo son palo vencedor, palo Ramón, palo Cocuyo, palo yo puedo más que tú, utilizando esta fuerza de la propia naturaleza junto a los inquisis de Nganga o inquisis del candango de mamá chola o de los endundos de mamá chola. Trabajar siempre que hacemos un trabajo, lo mismo para el amor que trabajo de malas artes, siempre que utilizamos a mamá chola en los trabajos, tenemos que usar también, trabajar con mamá Umbó, la Virgen de Regla, en el sincretismo. Y estas son las dos aguas, dulce y salada, y es el balance que tiene que tener el trabajo para realizarse. Si trabajamos con Kimburé, pues también lo estamos haciendo con mamá chola. O lo contrario, si trabajamos con mamá chola, estamos trabajando con Kiburé también,
porque esto va a ser el balance que va a tener este trabajo, poniendo la macongue arriba de mamá Umbu, uniendo las dos fuerzas para hacer la reada en un güiro de arreo llamado también en Tunga, en Tuya, Cumbamba. O en qué, en Tuya, Cumbamba, es como le llaman al güiro de arreo. Siempre arreamos lo mismo con fula que con entumbo alcohol a los espíritus que queremos que hagan daño a otra persona. Y quiero decirle de que esto puede traer consecuencias graves y el esposo de la mujer puede estar levantándole la mano y esto le puede ocasionar que levanten la letra de justicia y la persona vaya preso. Y cuando la persona va preso, pues entonces está la letra que le levantan de muerte, está la letra de enfermedades, está la letra de que lo maten, y todo esto puede traerle estos trabajos. No recomendamos a ninguna persona que realice los trabajos, simplemente estamos dramatizando escenas folclóricas para conocimiento de los religiosos, para el conocimiento de aquellas personas que quieren conocer más sobre esta religión, adentrándose más a ella. Por eso siempre recomendamos hacerles bien y no hacerles daño a las personas. Pero el religioso tiene que conocer todo sobre esta cultura, porque en un momento determinado le va a hacer falta realizar cualquier trabajo de esta índole. Y se cuenta Cheche, dice lo propio Mamachola, lo propio Kiburé, lo propio Lucero, lo propio, dice Guatariamba, dice que va a estar, dice como dice, dice para que tenga, dice los Burcutela, dice con la justicia, dice Cariajo. Por eso trabaja ahí la flecha de Guatariamba, la justicia, porque está indicando que le está levantando la letra de prisión a esa persona para que discuta con la mujer si es casado o en la calle, y esto le puede traer problemas para que vaya, como dice, para prisión. Y en prisión está levantándose la letra de infuri, la letra de muerte. Hay un dicen cariajo, dice Uria te lo dice Mundele, dice Uria Mundele, cariajo. Uria Mundele, dice que Guatariamba dice lo coja, dice cariajo. Que Guatariamba dice lo coja, dice cariajo, dice que son cosas malas. Dice lo mismo, dice los Moana que Mundele, que son, dicen cariajo, dicen cosas malas, dicen cariajo. Dice buenas noches, dicen cariajo, dice para todos, dicen gangulero, que cuenta Cheche, dicen Bacheche, dicen Encila. Dice lo mismo en Cunalombo que en Finda. Dice un salam aleikum para todo tata, tataita, ya y en gay. Palo, palo, son minganga, toque. Palo, palo, Severina, güey. Palo, palo, Severina, ganga. Palo, palo, piango, pianga, güey. Palo, palo, Severina, palo. Piango, piango, palo, finza, güey. Palo, palo, Severina, palo. Palo, palo, son centella, güey. Palo, palo, Severina, palo. Piango, piango, palo, finda, güey. Palo, palo, Severina, palo. Palo, palo, Severina, güey. Palo, palo, Severina, palo. Piango, piango, palo, finda, güey. Palo, palo, Severina, palo. Piango, piango, pa' con alombo, güey. Palo, palo, Severina, palo. Son mindoki, Severina, güey. Palo, palo, Severina, palo. Son minganga, Severina, güey.
Palo, palo, Severina, palo, 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 Severina, güey. Ha ha ha!